El día de hoy estamos haciendo un evento en el cual los COBES van a exponer todas las actividades que han realizado con la comunidad, ya en los territorios donde ellos se encuentran, como es Las Lajas, Huaquillas, El Guabo y Machala. ¿Actividades como cuáles? Ellos realizan actividades a favor de la comunidad, siempre involucrándose a los sectores más vulnerables, por ejemplo, ayuda como en la construcción de algún albergue. También han realizado los jóvenes señalizaciones en los lugares donde no ha habido señalizaciones. Han realizado ayuda a las familias que más lo necesitan con víveres, entre otras actividades. Actualmente tenemos aquí en la provincia del Oro 123 jóvenes. A nivel nacional tenemos un aproximado de 2.000 jóvenes que están participando, ya que el Servicio Civil Ciudadano no solamente es en la provincia del Oro, sino en todas las provincias. ¿Cuáles son los beneficios que ellos reciben? Los beneficios que reciben es el refrigerio, un almuerzo, $45 de compensación mensual para que se puedan movilizar los jóvenes, un certificado evaluado por el Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo, Ministerio de Seguridad Ciudadana y Ministerio de Salud. El proyecto arrancó a partir del 2012, en octubre. Los jóvenes ya se graduaron de la primera promoción, se graduaron 150 jóvenes aquí en la provincia del Oro. Ahora, en el 2013, en agosto, arrancamos con el segundo ciclo. Están ahorita finalizando en el mes de mayo, en la cual, por eso, aprovechando esta actividad para dar a conocer cuáles son las actividades que realizan los jóvenes. Y el tercer ciclo arrancamos a partir del 11 de agosto. Es una experiencia muy, muy bonita, que deseamos obras sociales, ayudar a los demás, limpiar la reserva amazónica de Arenillas. Y para mí ha sido una buena experiencia que ya mismo culminamos los 10 meses y muy bonita para mí. ¿Qué es lo que he podido compartir con el resto de jóvenes que participan del proyecto? Amistad, eso, y hacer amigos. Una experiencia muy chévere porque comparte con gente que de otros cantones, donde se realizan mingas, actividades para ayudar a la gente, donde se puede hacer amistades. Y especialmente también es bueno porque al final aprendes mucho sobre lo que es este voluntariado. ¿Qué te incentivó a ser parte de otro lado? Escuchaba en los vi letreros en los buses donde decía que se necesitaba gente y bueno, decidí ir a inscribirme y ahora estar aquí en el voluntariado de gestión ambiental. ¿Una bonita experiencia? Sí, muy bonita. ¿En qué han trabajado? ¿Qué tipo de actividades son las que han desarrollado? Ayuda social, a veces hacemos mingas en las playas, en los sectores hacemos recogimiento de basura, cosas así, ayudando a la población. Presente, ha sido una magnífica persona como amigo, como profesional. En nosotros mismos, y saber que somos capaces de realizar muchas cosas más de las que creemos que somos capaces de hacer. 10 meses, por haberme soportado mis bromas, mis malos ratos, y siempre estar a mi lado. Y aunque todo es de papel.